inicios de la historia. Tercera escoria que compramos en cuarentena, la primera había sido esta, el monito. ¿Ahora este monito loco? Bueno, está el monito. Está el monito. Lo había perdido. Bueno, esto era fricción, pero mi hija lo usó y le sacó la fricción. Era buena la fricción. Pero bueno, ya está. ¿Y pero pará? ¿Qué? Y pero eso yo no voy a poner el 100% de ese precio. Si hasta ahora no pusiste ¿cuánto un salió? Esto, ¿cuánto salió? No sé, tengo que ver que 140 pesos por ahí. Ah, bueno, yo pongo 30 pesos de eso. Bueno, lo hablamos en privado, ¿te parece? Porque si no, acá se arma un quilombo en serio. Después, lo segundo que compré fue el juego de los sombreritos voladores. Que no sí, lo traje acá bien, porque, bueno, hermoso. Se desarma todo. Es un quilombo traerlo. ¿Dónde está? ¿En tu casa eso? ¿En sí, el auto? Lo tengo ahí en mi auto, casa, ¿no? en cajón de mierdas. Y ahora sí, una escoria que no es tan escoria, porque acertamos esta vez, tenía que ver con los picapiedras. Y te recuerdo lo que habíamos elegido, mirá. Sí, no. Este me gusta. En Florida, este sí. Vamos con este, a ver. Opción 1. Bueno, ahí está, eran esas. Las tapas para plástico. Sí. Tapas para vaso plástico. ¿Engañoso era? No, no tanto, porque si le ponías un zoom se veía que era. Sí. No es una apoyavasos como parece, es una tapa que iba en un vaso de plástico. De fast food, algo de fast food para mí. Sí, acá lo tengo. Y tenemos ¿cuántas tapas hay? Dos, Pablo. A ver, mira, hace un zoom furioso a eso, porque es espectacular. Ahí está. ¿Esto es plástico, no es cartón, no? Si no. Le tirás agua no le pasa nada. Plástico, esto. No, por acá va la pajita. Y bueno, sí. El amigo, porque la verdad que nos hicimos amigos, que vendió esto. ¿Qué onda tenía, con este chico? Y me esperó en la puerta. Le dije el horario exacto en el cual llegaba. Me espera en la puerta en Florida, un lugar, una casa espectacular. Era una mansión. Digo, está vendiendo bien. Tapas de plástico. ¿Pero para estaba abierta la puerta de la casa? No. Que era no era la casa de él a lo mejor. Estaba dentro. Se paró en una casa. No, estaba dentro. Ah, estaba dentro. Sí, ah, estaba de hecho hubo una distancia considerable. Y él, raro, porque tenía desconfianza acerca del comprador, me parece, el querido Alejandro. Es que para mí, cuando compras algo así, hay desconfianza de los dos lados, el que compra y el que vende. Pero es esto. Las veces que hemos comprado esto, generalmente eran taperas, eran lugares medio oscuros, ¿no? Esto era una mansión ahí en Florida, cerca de Panamericana, y el muchacho ahí riéndose. ¿Y qué explicó? Y no, yo me sentí más en la necesidad de explicar por qué había comprado esto. De hecho, le voy a tener que mandar el link, me pidió, del programa, porque me dice. Lo que pasa es que. Ahí le dije lo que era. Sí, pero ¿no te daba miedo hacerlo sentir mal a la persona que le compras? ¿En qué sentido? Porque yo alguna vez. Y porque te da un tesoro de él y vos decís, sí, porque es el precio de la escoria. Es una sección donde compramos mierda. No, porque él no era coleccionista y fan de Pablo. Ah. Era otra cosa, no sé por qué quería hacer. Me dice, hace un montón que estaba publicado esto, me dice. Yo tenía el vaso, no sé dónde está, esto era para una promo que había sacado una marca de gaseosa, ¿no? Sí, ahí tenés que decir, para, entremos a buscar los vasos. Entremos a buscar los vasos y te doy 100 pesos más. No. Devolvé toda la casa. Y es original, dice Hanna-Barbera Productions, todos los derechos reservados, así que esto no habla castellano. Mirá, el pibe este que seguro viajó por todo el mundo y cuando fue a Estados Unidos trajo esto. Dijo, esto me lo traigo. Así que compramos escoria, gracias, Picapiedras, bueno, Clean Caja, lo tenemos gracias aquí. Gracias por tanto, Picapiedras. Sí. Ya tengo otra compra que, bueno, si volvemos a fase 1 ya va a ser difícil ir a buscar la escoria. Quizás tendremos que llamar al presidente, bueno, pedirle a la reta, ¿no? Mandale un mensaje al presidente como le mandó Janina La Torre. Janina La Torre. Claro, decirle, mira, tengo que ir a buscar esto y mandarle la foto. Pero ya compré, compré algo de ositos cariñositos. Eso. Ahora vamos a comprar algo del pájaro loco. Bien, Woody Woodpecker. ¿Era pájaro loquero? Era pájaro loquero. Me parece que era muy, muy sacado. No era un personaje copado. Era mal dicho, ¿eh? Yo ni me acuerdo de qué iba, ¿no? La trama en sí, pero bueno. Era el estilo Bugs Bunny, que era de verduguear al que le estaba jodiendo, pero verdugueaba de más, me parece. Ah. Se iba de mambo.
Bueno, tratemos lo de... Lo que tiene de bueno... Dejar las opiniones de lado, porque... Juicio de valor, no. Sí, sí. Pero sí. Lo que tiene de bueno es que El Pájaro Loco creo que arrancó en la década del 40 y tuvo una película hace 2 años, o sea que hace 50 años que está vigente. Exactamente. Bueno, lo primero, a ver, la primera opción... Mirá. Ah, te voy a decir algo antes de arrancar. Tenemos que subir... Sí. Nosotros teníamos un piso de 300 pesos. Un piso, un tope. Un tope de 300 pesos. Hay que subirlo a 400 o 500, porque ya no hay nada barato. No. Sí. Pero me rompes todo. Ivo, esto igual salió 90. Bueno, regla holográfica Mickey Pájaro Loco. Esto... Lo movías y... ¿Te acordás? Que era holográfico. Me acuerdo perfectamente, pero quiero ver esa regla. ¿Se puede acercar? Sí, hay 1000 fotos. Ahí está. Está bien, pero Mickey y el Pájaro Loco no son de la misma empresa. Bueno, pero quizás tiene varias. No, están juntos, Mickey. Están juntos. Esto es re pirata, me encanta. Es re pirata. Wow. Ese Mickey, de hecho, está medio torcido. Sí. Me encanta. Y está bien, pero estamos viendo el movimiento que hace... No lo muestra. Y bueno, esa es la sorpresa también cuando lo compremos. ¿Cómo esconde, eh? Sí. ¿Cómo esconde? Y ahí está todo. ¿Hasta cuánto mide la regla? ¿Cuánto podemos medir? 30. 30 centímetros. No, 20. Bueno, 20. Podemos medir tu pito y sobran 5 centímetros, Mili. Y atrás no sé qué era. Sí, probablemente. Y atrás las tablas. Ahí está, las tablas. ¿A dónde quiere buscar esto? Porque se postula, ¿eh? Ah, en Boedo. No. Boedo. No. 230 pesos vamos a gastar. Afuera. ¿También nos está yendo? Mira. Virome Bolígrafo Universal Studios, Pájaro Loco, original de los 90. Acá estamos. Robadísima. Sector es robadísima. Sí. ¿Acá pasa algo cuando sube la tinta? No, me parece que queda todo estático, pero tiene el sello de Universal, ¿no? Imagínate estar escribiendo lo que sea, ¿no? Con esto, sos un campeón. ¿Esto se pagó para vos? No, para mí, si es de los 90, era la época que el argentino iba afuera y se metía todo en el bolsillo porque no había tantas cámaras. ¿No? Esto para mí se salió de Universal en un ano. Yo una vez robé algo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Un llavero, el increíble Hulk. Mientras yo pagué el mío de Spider-Man, Botric. Sí. Y no me faltaba la plata. El dedo en el culo del sistema. A ver, ¿dónde hay que ir a buscar esto? Caballito, ¿no? No. Ya Caballito no te llego, ¿no? No quiero irme lejos. No, pero puede quedar para cuando se levante la cuarentena. Y ahí voy yo. Déjalo ahí abierto. ¿Y esto? Ah, una bocha de palanca de cambios. Me encanta. Lo que pasa es que... No. ¿Es de colectivo eso? No. Eso es de Bondi, me parece. Bueno, lo podés poner en el auto. No, ahí dice, mirá. 7 centímetros. ¿Lo podés poner en el auto? ¿Qué onda, no? Esto está bueno de verdad. Sí, esto no es escoria. Lo que pasa es que, ¿cuántos fanáticos hay del Pájaro Loco para ponerlo en el auto? ¿Qué mercado hay para esto? Y por eso lo vende, ¿no? En Palermo. Ay, me la dejás abierta esta. Lo que pasa es que sale 600 pesos. 600 no, si no. Ya no se... Es mucho. Es mucho. Ya, no. Sacale. No me joda. Mira, cuadro antiguo infantil del Pájaro Loco, 390, está en la zona, está en Belgrano. Sí. Este está lindo. Ah, pero tiene una mano rota, mira la... Eso me copa más. Eso está bueno, que tenga algo roto. Eso está bueno. Ahora, este hijo de puta en la descripción nos dice que está rota. Mirá. Pájaro Loco, 32 centímetros, ¿ves? Descripción, cuadro de madera infantil articulado de la década del 70. Sí. Qué buena... Se lo pregunta. Sí. ¿Y cuánto lo vende? 3.90. Qué buen desafío para restaurarlo, ¿no? También... Bueno, mi mamá es restauradora, no de esto. Pero si laburó en el Colón, bien puede laburar con esto. Y sí, mirá qué lindo que está. Bueno. Pero pará. ¿Qué? Hacé esto, decile. Pero está roto. Ay, 2.90. Se lo bajo. 2.90. Dale. Bueno, a otro. Este sí queda, como me opción. Gusta, sobre todo me gusta porque esto no le paga ningún tipo de regalía al Pájaro Loco. Esto lo hizo a un cristiano en su casa. Esto es hecho acá, nacional, argentino. Sí. Fíjate el juguetito. Bueno, esto por el precio no es más para ver el juguete. Juguete retro a cuerda, avioncito del Pájaro Loco. El Pájaro Loco andaba en avión si volaba, si era un pájaro.
Está bien, pero medio, medio pajero. Ah, cuando estaba, que no tenía ganas El ser humano camina y tiene auto y también. Ah, a fricción por lo que veo, también. Ah, dale, compralo y que tu hija lo rompa. Dale, no, dale, bueno, tranqui. Después lo traes roto para acá. No se parece tanto al pájaro loco. No se parece. No, no se parece. Es muy difícil, la cresta no sale bien en plástico. ¿Y habrá ido hasta Hong Kong a comprarlo? ¿Vino de Hong Kong esto? Vos, muchas dudas. A otro. ¿Qué es esto? Figuritas, mangos, super chapitas, pájaro loco, año 1972. No me acuerdo de esto para nada. No habíamos nacido. ¿Qué es esto? ¿200 mangos? ¿Es un billete? ¿Se podrá...? ¿Pasará este billete si lo tirás en un peaje? ¿No? Lo que pasa es que si gastás con esto, sos un imbécil, porque esto es espectacular. 4.56. A ver, bajá un poquito, ¿dónde quiere buscarlo? Con 30 centavos. ¿Dónde hay que ir a buscarlo? No se ve. En Núñez, Mili, esto debe estar a 10 cuadras de mi casa. ¿Se lo peleo? ¿Le peleo el precio a 400? Pelealo. Dale. Abrilo, déjalo abierto este que me parece que vamos a ir por ahí también. Muñeco pájaro loco, se le saca la cola, dice. ¿Y para qué quiero sacar la cola? A ver. ¿O se le salió la cola? ¿O no, la cola es...? Se le saca. ¿Y por qué se le saca la cola? Está con la cola en la mano ahí. Quizás el pájaro loquero, parte, digamos, de ley, sí, tendrá una explicación y por algo lo hicieron así. A lo mejor lo querés sentar. Si lo querés sentar, no lo puedes sentar con la cola, le tienes que sacar la cola. Ah, ahí está. No tiene mucha articulación, pero bueno. También, está, ¿no?, parado de una manera re langa, ¿viste? Es lindo este pájaro loco, ¿eh? Es pintón. Este es lindo. Sí, no, este no es escoria, así que sigamos de largo. Uy, gorro de goma espuma del pájaro loco. ¿Quién pudiera, eh? Lo tiene un bebé como prueba, ¿por qué? No, lo tiene una muñeca como prueba, lo cual es rarísimo. Es rarísimo y me parece muy caro porque esto no... Pasa, ¿qué es caro hoy en día, no? Esto. salgamos, ¿no? Pero es totalmente artesanal, eso está bien hecho. Sí, pero no vamos a tentar al pedo, salí. Pero esto tiene que salir 200 pesos. Un llavero del pájaro loco. El viejo pájaro loco, ¿ves? Este es el que está sacado. Cuando tiene el que tiene la cresta bien para atrás es el más sacado. ¿Y por qué la foto la saca fuera de foco, no? Porque no le interesa, él sabe que igual se vende. Juega el misterio. Está muy oxidado, me parece, el argolla. Y ese ha tenido una cantidad de llaves importante. Está bien, ¿no? Pero no se puede poner antioxidante a eso, no le puedes sacar. 900, no, afuera, otro. Esto es un banderín vintage de Universal Studios. Pájaro loco, gran tamaño, dice. ¿Cuánto mide eso? Eso es enorme, un metro. Ah, está rotito ahí en la punta. No. Ay, si no era, ¿eh? ¿Y te muestra que está rotito? Sí. ¿Qué querés vender? Tirar la basura, vos, cara dura. ¿Lo puedes prender fuego? Sí. ¿Lo puedes prender fuego, por favor? A otra cosa. A ver. Ah, este, bueno, por el precio, ¿no? ¿Este qué? Es un pájaro loco en crochet, ¿no? Tejido. Sí. Pero fíjate lo que mide. Qué laburón, ¿eh? Qué laburo al pedo. 65 centímetros de pájaro loco. ¿Te alcanza? Me sobran 50 centímetros. A mí me sobran 65 centímetros, que es todo el pájaro loco. Otra cosa, a ver. Ya este por el precio, ¿no? 11.999, que no va, pero... Pero este está bueno, ¿eh? ¿Sabes que este me parece que me lo acuerdo? De haberlo visto. Ah, ¿sí? En jugueterías. Me suena de haberlo visto, Está loco, porque lo tenía exhibido en la casa... Y seguro era la atracción de la casa, pero muy despintado, por lo que veo. Está muy despintado. ¿Esto se puede hacer un laburo de pintura? Y quizás, pero bueno, o no pierde, estoy... O pierde su valor. 12 lucas escapa totalmente al presupuesto. Y podría haber sacado las mierdas que tenía sobre la mesa antes de sacar la foto, ¿no? Este es medio un acumulador, ¿eh? También, mira. La otra foto, a ver, la foto que se lo doy de espalda, por favor, patas. ¿Ves? Sí. ¿Qué tiene ahí? Tiene un Bambi. La comí... Sí, la comida, ¿qué es eso? Pero, fíjate, a ver, pone otra foto. En todas tiene un muñeco. No, la otra. Ahí ves, tiene chanchito y un gato. Y a ver, es loco, ¿no?, por el plástico inflado, ¿eh? Y ahí al lado del televisor, mira, hay un perrini. Sí. ¿Ves? No quiero ir a casa de esto. No, sigamos.
Interesante casita. O afiche, película, Pájaro Loco de Luis Andrini y José Cibrián. ¿La podemos buscar? Tiene que ver, ¿qué tiene que ver Pepito Cibrián y Sandrini con el Pájaro Loco? ¿La podemos buscar Pájaro Loco Sandrini? No sé. Pero bueno, pero esto no es del Pájaro Loco que conocemos. O sí, ¿aparece el Pájaro Loco? A ver. Esto. ¡Silencio! ¡O empiezo la patada con todos! ¡Ah! Y se ha elegido al paraíso por su pintoresquismo, por la bondad de su clima. Spoileala, no hasta el final, spoileala toda. No, yo no. ¿Está entera? Va, los de arriba, va. Todo esto es amor. 1:40 dura, ¿eh? Aclavate 1:40 de esto. Por favor, qué bueno. Sí. Ahí, ahí le dijo. Dijo, sí. Este es el final de Pájaro Loco de Sandrini, ¿eh? Ahí está. Fin, poneme fin. Terminó bien. Avísame que terminó. Sí. ¿Terminó o no terminó esto? Sí, fin. A ver. ¿Qué hacemos con este afiche? Porque sale 200 pesos. Me gusta el afiche. Lo que pasa es que tuvimos una tan mala experiencia con el afiche que compramos. El gordo catástrofe, no lo podemos abrir porque se parte. Sí, ya sé. En cava. Bueno, déjalo abierto. Depende. También. Necesito varias. Depende. Si está enrollado, a ver. Está doblado. Si está doblado es complicado. Si está enrollado se puede comprar. La calificación es rojita. Uy. Bueno, está bien. Sí. Arriesgate. A ver, ¿y acá que terminamos o hay más de Pájaro Loco? Ah, bueno, no. Esto es una lonchera. Caja contenedora de figuritas de Pájaro Loco de kiosco. ¿Entendés? Cada 50 soles. Eso no llegaba a las manos de el comprador nunca. No. Eso solo el kiosquero lo tenía. Total. Como los pósters que veías en el videoclub, que es solo del videoclub. Decías, ¿cómo puedo llegar a tener esto? Y por eso el precio, ¿no? 1.400, pero no. No, no, no. Y no, ya... es carísimo. Mirá este pájaro loco petero, ¿no? Mirá la boquita que tiene. Véngame a buscar, está diciendo. Sí. Véngame a buscar. Pájaro loco Tebo Petero. ¿Por qué tiene eso? Pájaro loco en Cancún. A ver, ¿qué dice pájaro loco? Porta sorbete. ¿A qué? No entiendo nada. ¿Por qué pones un sorbete? ¿Qué, guardás un sorbete ahí y lo dejás? Claro, tu pajita favorita la guardás ahí. Cada vez que la usás, la sacás del pájaro. Era la época del sorbete de plástico más duro. Claro, claro. No era el reciclable. Hola, ¿puedo dejármelo a 300? No, gracias. 500 puede ser. ¿Pero cómo 500 si lo tenés a 1000 y pico? No, ahora, ¿cuánto lo tiene? ¿Cuánto estaba? A ver. 2175 y la deja 500. Yo se lo peleo. Igual 2175 y otro ofrece 300. Es una lucha de locos. Bueno, déjalo. Bueno, ya más o menos tenemos el pantallazo. Sí. Así que vamos a ir por alguno de los lados. Salvo que tenga. ¿Los tenés seleccionados? ¿Los dejamos abiertos? Esta no me gustó. Ese me gustó a mí. Me gustó. Ese. Este, el cuadro. El póster y el. Ah, y ese. Y ese, ahí está. Entre esas tres. Y el último, no, el de 2100, ¿lo podés bajar a 300? Y el sorbete petero veo si se lo bajo. ¿Dale? ¿Te parece? Dale, por favor. Bueno, Doña Rosa es lo que viene. ¿Está poderoso? Sí.